A lo largo de toda la historia de la Iglesia, hubo gente que entendió la religión como algo exclusivamente espiritual. Lo físico, lo terrenal o lo corporal no era bien visto. Aunque la Biblia habla de que como cristianos tenemos que estar desapegados del mundo, la parte física, específicamente terrenal, es de gran importancia en el desarrollo de la religión cristiana. Baste observar todo el movimiento terrenal que aparece en la Sagrada Escritura con relación a la formación y al establecimiento del pueblo de Dios. Muchas veces se citan en el Antiguo Testamento las palabras tierra prometida. No era una tierra celestial o un espacio espiritual. Era una franja de terreno ubicada en un lugar bien específico del planeta Tierra. Era un espacio físico con características muy importantes para que Dios pudiera plantar en ella y a través de su pueblo escogido la obra de la salvación de la humanidad. Comienza la historia de la tierra prometida con el insólito llamado de Abraham. Primero, Abraham sale de Ur de Caldea con su padre y otros parientes. Se dirige al norte, por entre los ríos Tigris y Éufrates, y llega a Harán. Allí permanece hasta que muere su padre, y luego sigue hasta su destino final, el lugar que Dios le había dicho le entregaría a sus descendientes, Canaán. En este mapa se puede observar el viaje de Abraham y su familia desde Ur. Hay que notar que para los medios de transporte de aquellos tiempos, la travesía por el desierto para ir directamente desde Ur hasta la tierra prometida era imposible. Dado que Abraham llevaba consigo sus parientes, siervos y animales, necesitaba agua para mantenerse con vida. Todo este espacio de grandes ríos es conocido como la media luna fértil. Gracias a esas aguas se podían regar los sembradíos y se podían mantener animales. Las rutas internacionales estaban, entonces, trazadas a lo largo de los valles que formaban los ríos. A lo largo de esos ríos también se constituyeron los grandes imperios de la antigüedad: Babilonia, Asiria y Egipto. Notemos dónde se ubica Canaán, con su pequeño río Jordán, en el medio de las grandes potencias mundiales y como corredor del comercio internacional. Ese espacio de tierra fue siempre codiciado por las potencias de alrededor, porque quien tuviera control sobre las rutas internacionales podía florecer comercial y políticamente. En el mapa se puede notar lo pequeño del río Jordán con relación a los ríos Tigris, Éufrates y Nilo. También se puede notar lo pequeño del territorio en relación con el de los imperios vecinos. Nótese que por pequeño que fuera, su importancia era vital porque era el paso obligado de las caravanas comerciales y militares. En los tiempos en que nació Jesús, también los romanos usaron ese territorio para su tráfico comercial y sus estrategias políticas, navegando por el Mediterráneo y luego entrando por Cesarea Marítima para pasar por Canaán a sus diferentes destinos. La Vía Maris es el nombre que se le da a una red de caminos internacionales que atravesaban Canaán de punta a punta. Al sudoeste del territorio cananeo, se encuentra un sector de cinco valles, conocido como Valles del Shefelá. Al oeste de esos valles, sobre la costa del Mediterráneo, habitaban los filisteos, descendientes de los fenicios que llegaron a Canaán más o menos al mismo tiempo en que el pueblo de Israel comenzaba a ocupar el territorio desde el este, pasando por el Jordán a la altura de Jericó. Estos dos pueblos se enfrentaban constantemente para mantener soberanía sobre el lugar. Los valles permitían el acceso entre el camino de los patriarcas, un camino sobre las cumbres, y la Vía Maris, que recorría la costa del Mediterráneo. Se puede observar en el Valle del Medio
bien al este, el valle de Elá, donde tuvo lugar la famosa lucha entre David y Goliat. Si los filisteos hubieran ganado, fácilmente subirían desde Gat, una de las ciudades donde ellos estaban asentados, hasta Belén, y desde allí a Jerusalén, y así dominar la ciudad más importante de Canaán y sus caminos principales. Pero gracias a Dios que el antecesor de Jesús, David, no solo entendía ya de estrategias políticas y militares, sino que confiaba plenamente en Dios como la fuente de todo poder. Después que David derrotó a Goliat, los filisteos dieron marcha atrás y se recluyeron en las ciudades de Gat y Ecrón, ubicadas sobre la vía Maris. Por ellas pasaba todo el tráfico comercial internacional. No pasó mucho tiempo, entonces, para que la noticia del triunfo de los hebreos sobre los filisteos llegara a todas partes, cumpliéndose así la predicción de David: sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. La lucha de David y Goliat, sumada a los relatos de todas las otras luchas y eventos que tuvieron lugar en Canaán durante el tiempo del Antiguo y Nuevo Testamentos, hicieron de Palestina una tierra de prueba para el pueblo de Dios. El libro del Deuteronomio describe a la tierra prometida y al pacto que Dios hace con su pueblo de esta manera: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos y temiéndolo, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez y donde no te faltará nada, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Si una tierra que podía producir tanta comida y con tantos manantiales naturales ideales para el pastoreo, y que además estaba estratégicamente ubicada geográficamente, se convirtió en una tierra de prueba, de sufrimiento y de esclavitud en vez de en bendición, fue porque el pueblo escogido no quiso entender que la bendición de Dios estaba ligada al cumplimiento de los mandamientos que Él le había dado en el Sinaí. Durante siglos, cuando Canaán fue la tierra de la prueba para el pueblo de Dios, la época en que nació Jesús no fue la excepción. El Imperio Romano ocupaba Palestina desde el año 64 a.C. Aunque tenían ciertas libertades para adorar a Dios en el templo y para celebrar las grandes fiestas anuales, como así también para organizarse religiosamente, en realidad eran esclavos en su propio territorio. Sufrían la invasión extranjera, el atropello a sus derechos civiles e impuestos muy elevados. Sobre todo, el orgullo nacional estaba herido. El pueblo de Dios estaba cautivo bajo un imperio pagano. ¿Cuándo vendría el Mesías, el liberador? ¿Cuándo dejaría Canaán de ser la tierra de la prueba para ser la tierra de los dominadores? Estas preguntas surgían entre la gente cada vez que había una sublevación en el templo de Jerusalén, alguna matanza en Galilea o una insurrección contra los romanos durante alguna de las fiestas principales. Cuando el Mesías vino, finalmente, en la persona de Jesús, se comprende por qué muchos no entendieron su ministerio mesiánico. Jesús no procuró la sublevación del pueblo de Israel en contra de sus opresores. Su misión, antes bien, estuvo enfocada a la existencia toda, a la salvación de la vida de la gente en todos sus aspectos, física, emocional, espiritual y eterna. Los pueblos necesitan mantener su identidad. Las naciones exiliadas, desarraigadas de su tierra natal, se aferran a sus costumbres y tradiciones, a los elementos más fuertes de su cultura, para mantener su identidad.
Generalmente luchan por conservar el idioma y la religión, junto con aquellas cosas que forman parte de la vida de sus habitantes desde la niñez. Israel ya había vuelto del exilio hacía varios siglos, pero ahora estaba esclavizado bajo el poder político y militar de Roma. Los dominadores intentaron imponer su cultura greco-romana con poca suerte. Los israelitas demostraron su tenacidad nacionalista, conservando su religión y todas las tradiciones que a partir de ella se habían creado. Es más, tenían incluso un gobernador judío, Herodes el Grande, y más adelante veremos cómo Herodes llegó a ser judío. Herodes sabía que la mejor manera de mantener la unidad nacional y la identidad de su pueblo era por medio de la religión. Por eso decidió emprender la reconstrucción del templo en Jerusalén. No hay que pensar que Herodes era un patriota excepcional que anhelaba el bien de su pueblo. En realidad, él fue uno de los gobernantes más despiadados que tuvo el pueblo hebreo. Pero en su ambición reconoció que un pueblo unido era más fácil de gobernar. El evangelista Marcos registra la admiración de los discípulos ante la majestuosidad del templo y dice: Al salir Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Qué orgullosos se sentían de esa construcción. Es de imaginar la alegría que sentirían los judíos que iban a Jerusalén una vez al año, tanto del interior de Palestina como de los países extranjeros donde residían. Desde lejos veían la ciudad santa y sobre la colina más alta, el templo, su lugar de reunión y el lugar de la presencia de Dios. Quien se atreviera a hablar mal del templo sería castigado. Esta veneración al templo llegó a tal grado que los jerosolimitanos lograron que el gobierno los eximiera de algunos impuestos por el solo hecho de que ellos vivían en la ciudad santa, donde estaba el templo santo. Ellos cuidaban, protegían, mantenían el templo para que el resto de la nación hebrea mantuviera su identidad y su religión. La gente del campo estaba celosa de ese privilegio dado a los capitalinos, lo que provocaba una tensión constante entre ellos. Además de las injusticias económicas que se generaban a partir del templo, de tanto en tanto había sublevaciones y levantamientos guerrilleros en la campiña que afectaban la paz de la ciudad. Repetidas veces, los subversivos avanzaban a Jerusalén durante alguna fiesta para secuestrar alguna personalidad importante, para canjearla después por presos políticos. Recuérdense las palabras de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo cuando reunidos en el patio del sumo sacerdote, confabulándose para prender con engaño a Jesús, dijeron: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Sobradamente sabían que las agitaciones políticas y sociales terminaban en tumultos en el templo. Había miles, por otro lado, que vivían del templo. Muchos trabajaban en la finalización de las obras y otros muchos se beneficiaban económicamente, comerciando a diario en la provisión de todo lo necesario para la adoración y los sacrificios. ¿Cómo se atrevería alguien a hablar mal del templo? ¿Cómo sonarían las palabras de Jesús? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada en los oídos de aquellos que vivían del mismo o lo consideraban más sagrado que Dios mismo. Seguramente hubo quienes, además de los discípulos, escucharon esta profecía y alguna que otra palabra de Jesús con relación al templo y la usaron en su contra durante su juicio ante el concilio. Pero más allá de las diferencias políticas y sociales entre la gente en los tiempos de Jesús, los evangelios señalan una distinción básica entre el pueblo de Israel. Por un lado, estaba la gente común, los necesitados, los que se alegraron con la llegada del Salvador,
y lo seguían a todas partes para poder recibir alguna bendición de su mano. Mateo escribe que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. No eran dos o tres que estaban desamparados y dispersos, eran multitudes. No fue un acontecimiento aislado que las multitudes desamparadas buscaran y siguieran a Jesús. Hay momentos en los que Jesús apenas puede caminar entre una multitud que lo apretuja para poder alcanzar a tocar con la mano o siquiera tocar su manto y experimentar sanidad. Hay otros momentos en que Jesús quiere alejarse de la multitud y toma una barca para atravesar el lago, y las multitudes corren por la orilla y lo esperan al otro lado. Hay ocasiones en las que los adultos le traen niños a Jesús, al punto de que los discípulos se molestan y pretenden negar el acceso. Dentro de este grupo de necesitados y desamparados, no había solamente hebreos. Es muy significativo que Jesús exaltara la fe de una mujer cananea y que se maravillara ante la fe de un centurión romano cuyo criado estaba gravemente enfermo. Dijo Jesús: "De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe". No hay barreras sociales o étnicas para Jesús. Él no hace acepción de aquellos que están en necesidad. Resulta muy interesante que Jesús prácticamente dividiera o clasificara la sociedad de su tiempo en justos y pecadores, o sanos y enfermos. Los sanos y justos están representados por los líderes religiosos, los saduceos, escribas y fariseos, quienes se ataban más a sus tradiciones y a sus propias apreciaciones de la ley que a la escritura misma. No en vano Jesús advirtió a sus discípulos a cuidarse de la levadura, la enseñanza de los fariseos. Los justos y los sanos son los que se acercaban a Jesús no para aprender de él, sino para tentarle o para exigirle algún milagro que los convenciera de su autoridad divina. Ante ellos, Jesús no fue movido a compasión, sino a alejarse y a dejarlos sumidos en su propia justicia. Soy un inmigrante en la tierra de la prueba. Me mudé hace algunos años con mi familia en busca de nuevos horizontes. Tendría que decir que seguí el llamado de Dios de dejar la tierra de mis padres para aventurarme en un nuevo mundo, pero no me atrevo. Aunque me resulta difícil reconocer a veces el llamado de Dios, sí reconozco que el Señor me brindó en esta migración un nuevo espacio para ejercer mi misión en la vida. No soy ni fui el único inmigrante en mi familia. En realidad, mis ancestros emigraron de Europa del Oeste a Europa del Este. Allí permanecieron por una generación o más, conservando su idioma, sus costumbres y su religión. Mis bisabuelos maternos y mis abuelos paternos emigraron de Europa del Este a Sudamérica, llevando consigo y conservando su idioma, sus costumbres y su religión. No tengo fotos de ellos, con excepción de algunas pocas de mis abuelos. Tampoco tengo información de cómo fue su vida, pero me es muy significativo que los datos que pude tomar de alguna publicación de la Iglesia y de alguna otra información que me facilitó mi padre tienen que ver con su fe cristiana. Sé el día en que nacieron, cuándo fueron bautizados, cuándo se casaron, quién fue el pastor y cuál fue el pasaje bíblico que se usó para la ceremonia de casamiento. Lo demás parece no tener demasiada importancia.
Doy gracias a Dios por ese legado familiar. Creo que es un testimonio de lo que fue importante para ellos y espero que ese testimonio me anime a mí y al resto de mi familia, ya que también nosotros somos inmigrantes que con orgullo conservamos nuestro idioma, nuestras costumbres y nuestra religión. No sé si en todas las generaciones mi familia ha entendido que Dios los lleva a la tierra de la prueba. Generalmente, los inmigrantes escapamos de las situaciones de pobreza o de guerra en busca de un lugar pacífico que proporcione un poco más de seguridad social y estabilidad económica. No nos interesa hacernos ciudadanos de la tierra de la prueba, sino del país de promisión, donde podamos llevar a cabo nuestros anhelos. Me estoy dando cuenta que Dios maneja las cosas de otra manera. Creo que cualquier país del mundo lo puedo considerar la tierra de la prueba, y a los movimientos migratorios como oportunidades que Dios nos da de testificar de su pasión por la humanidad. Ningún país del mundo es una tierra prometida espiritual. En todo caso, cada lugar de este planeta es un territorio poblado por dos tipos de gente: los que se consideran justos y sanos, y los que buscan angustiosamente una palabra de consuelo y aliento. Estos dos tipos de gente necesitan desesperadamente un Salvador. Conozco personas que se enorgullecen de su tradición religiosa a tal punto que menosprecian a los recién convertidos o a aquellos que no entienden ni viven la fe cristiana a su manera. Son los que se encasillan en algunos rituales y formas de tal manera que no conciben que Dios pueda ser reconocido, experimentado y adorado de otra manera. Son los fariseos de nuestros tiempos, los que creen saberlo todo y que critican abiertamente y a veces a escondidas a los que no siguen las tradiciones de sus antepasados. A veces me encuentro entre ellos. Me gustan algunas tradiciones. Me gusta pertenecer al grupo selecto que tiene acceso al templo porque soy varón y porque soy clérigo. Tengo además una tradición cristiana que se remonta varias generaciones atrás. Me doy cuenta que miro con desprecio a los que no creen como yo. No puedo entender cómo hay gente que prefiere adorar a santos y a la Virgen en vez de seguir las claras enseñanzas de la Biblia. No tengo paciencia para testificarles. Criticarlos es más fácil. A veces, incluso, me acerco a Jesús para tentarle, para que me dé una señal clara de que Él tiene las cosas bajo control. No me alcanza la promesa en su palabra. Demando, critico, me autojustifico, me separo de los demás y me uno al grupo selecto de los que son como yo. Cuando me doy cuenta de mi fariseísmo, me da vergüenza. Miro a mi alrededor y observo entonces que hay viudas pobres que ofrendan mucho más que yo, porque dan todo lo que tienen. Miro un poco más y veo a recién convertidos llenos de gozo en el Espíritu Santo, que no pueden dejar de hablar de lo que Dios ha hecho con sus vidas. Y le pido a Dios que nuevamente toque mi corazón y lo haga sensible a su amor y a su llamado. Hay veces que estoy muy angustiado y necesitado, y recorro la orilla de mis días en busca de Jesús. Gracias a Dios que siempre lo encuentro. Y cuando lo encuentro y paso un tiempo con Él, me pregunto cómo haría para pasar un solo día sin sentir su presencia. Por eso voy a la Santa Cena cada domingo, porque no quiero perder la oportunidad de encontrarme con Él. Allí puedo estrechar mi mano y tocarlo y experimentar sanidad. A su presencia llevé a mis hijos para que Él los regenerara en el bautismo y los iniciara en el llamado cristiano. Me doy cuenta que no estoy solo en esta situación. Me sumo a una multitud que está en la búsqueda constante de reafirmación de paz, alivio y seguridad eterna. Claro que,
Como fui redimido por Jesús, en un sentido, mi búsqueda terminó, porque su promesa de estar conmigo desde aquí hasta la eternidad es segura. Pero no subestimo el poder del mal. Ese fariseísmo que aparece en mí a cada tanto, esas dudas que me llevan a cuestionar los caminos de Dios y a tentarlo con el pedido de señales claras para mi vida. No, la búsqueda de reafirmación del amor de Dios en un mundo que zozobra, en esta tierra de la prueba, no termina. Menos mal que Jesús está siempre entre nosotros, en su palabra y en los sacramentos, acompañándonos en nuestras migraciones, ayudándonos a testificar de nuestra fe y de la razón de nuestro gozo a un mundo que es a la vez farisaico en su justificación y necesitado profundamente de paz y salud. Reconozco también que mis encuentros con Jesús no dependen de mí, porque no siempre lo busco como debo o necesito. Me hace bien saber que es Él quien me busca primero, quien recorre la orilla del lago para atenderme, llamarme y enviarme una y otra vez. Me gusta verlo venir, con su cara tierna y sus brazos extendidos, para rodearme con su amor y compasión.